alias Richard Cabecilla de los Rastrojos, que extorsionaba a comerciantes y hoteleros de Bahía Solano en Chocó, fue capturado por la Armada Nacional después de una investigación y seguimiento exhaustivo que permitió en la última semana tener control de sus movimientos. El sujeto, que había salido desde Bahía Solano hacia Buenaventura, fue capturado por las tropas de infantería de Marina cuando en el bote en el que navegaba se desplazaba en la bahía del puerto durante una operación de registro y control. Al momento de la captura, alias Richard tenía en su poder un arma de fuego, 29 cartuchos de diferente calibre, un celular a través del cual presuntamente realizaba las llamadas extorsivas y 743 mil pesos, producto de las extorsiones que había realizado antes de salir de Bahía Solano. En su prontuario delictivo, consta que el sujeto tenía orden de captura por un homicidio perpetrado en el año 2016 y está involucrado en el homicidio de dos personas realizadas con arma blanca en Bahía Solano durante el presente año. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Un hombre de nacionalidad rusa fue hallado por las tropas de la Armada Nacional que realizan operaciones de control militar en el área de Playa de Togoromá, ubicada en el municipio del litoral de San Juan en el Pacífico colombiano. El hombre, que se identificó como Sergei Donets, con 43 años de edad, fue transportado a bordo de un bote de apoyo fluvial durante 2 horas hasta Docordó, Chocó, para ser atendido por el personal médico, que lo encontró en buen estado de salud. La Fuerza Naval del Pacífico dispuso un helicóptero para que se desplazara hasta el lugar de los hechos y se evacuará al hombre hasta el municipio de Buenaventura, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento se ha podido establecer que nació en Stavropol, una ciudad ubicada al sureste de Rusia, y trabaja en Moscú como taxista. Salió el pasado 26 de marzo de Stavropol hasta Jordania, en Rusia, en autobús. De ahí tomó un vuelo hasta Cuba y luego otro hacia Caracas, Venezuela. Posteriormente comenta que ingresó a Colombia por la frontera con la ciudad de Cúcuta y siguió caminando hasta Bogotá. Luego tomó turbo y finalizó en Chocó, donde al parecer abordó una lancha y, como no tenía más dinero, lo abandonaron en una playa, donde fue localizado por las tropas de la Armada Nacional, que realizan operaciones en esta zona del país. La difícil comunicación con el ciudadano ruso y las múltiples versiones entregadas hasta el momento no han permitido tener claridad en la historia. El hombre fue puesto a disposición de Migración Colombia para los trámites respectivos.